Detective Pocoyó. Hola, Eli. Hace un día fantástico para ir de merienda, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido un trueno. ¡Corre! ¡Recoge las cosas para que no se mojen! ¡Anda! Pero si no era un trueno, solo era Pato tocando el tambor. Aquí estamos otra vez. Volvemos a empezar. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Eli quién falta en su merienda? ¡Su muñeca! ¡Falta la muñeca de Eli! ¡Falta la muñeca! ¡Vamos, vamos, Eli! ¡Que no cunda el pánico! Estoy seguro de que tu muñeca está por aquí en alguna parte. ¿Recuerdas cuándo la viste por última vez? ¡Eli! Eli, no pensarás que Pato ha cogido tu muñeca. Tú nunca harías algo así, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves, Eli? ¡Eli! ¡Eso no está nada bien! Pero Eli, Pajaroto no ha podido llevarse tu muñeca. Eli, esto ya es demasiado. No, Eli, en serio. Valentina no podría cogerla aunque quisiera. Hola, Pocoyó. Hola. Eli, por favor, ¿quieres tranquilizarte? Eli está muy triste porque ha perdido su muñeca, Pocoyó. ¿Qué pasa, Pocoyó? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿De qué se trata? Detective Pocoyó. Ah, ya veo. Este debe de ser el despacho del detective Pocoyó. Siéntate. Verás, lo que Eli intenta decir es que necesita que alguien le ayude a encontrar su muñeca. Pocoyó la encuentra. Parece que el detective Pocoyó ha localizado a un posible sospechoso. Yo no creo que Pato cogiera la muñeca. Estábamos allí, lo habríamos visto. ¿Y vosotros? Creo que Pocoyó quiere saber si alguno de vosotros se llevó la muñeca. ¡No! ¡No, Pocoyó! Parece que el detective Pocoyó está siguiendo la pista de otro sospechoso. Aún no. Vamos, Eli. No debemos atosigar al detective Pocoyó. Encontrar muñecas perdidas lleva su tiempo. El detective Pocoyó vuelve a la escena del crimen. Eli quiere saber si se sabe algo de su muñeca, detective Pocoyó. ¡Mira, Eli! ¡Es tu muñeca! No, quiero decir que está ahí. ¿Podéis decirle a Eli dónde está su muñeca? ¡Está ahí! Debiste ponerla ahí cuando creías que iba a llover. ¿Recuerdas?
¿Señor detective? Eli dice que puedes dejar de buscar la muñeca. Supongo que esto significa que el caso está cerrado, Pocoyo. ¡No! ¿No? Ah, hay algo en el comportamiento de Eli que al detective Pocoyo le huele muy mal. Le parece muy, pero que muy sospechoso. La muñeca no se ha separado de Eli ni un momento. Y el detective Pocoyo piensa que debes una disculpa a tus amigos, Eli. Un día ideal para organizar una merienda y resolver misterios. ¡Bravo por el detective Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!